Oiga, ve usted, estas son buenas noticias, y es que el mercado nocturno de Queens, el primer mercado nocturno al aire libre para familias de la ciudad de Nueva York, regresa para la temporada 2022 en Flushing Meadows, Corona Park. Venga, qué maravilla, el evento semanal presenta entretenimiento, música en vivo y por supuesto casi 100 vendedores independientes que representan a decenas de países diferentes que venden, ahí lo tiene, comida, arte, de todo, Rebeca, tú lo conoces. De todo, puestos repletos, vea usted, de pupusas salvadoreñas, ceviche ecuatoriano, cachapa venezolana, arepas colombianas, tacos y sopas mexicanas, entre otras delicias. Estarán dentro de las opciones del mercado nocturno, al lado también de platos de otros países, como por ejemplo el riquísimo ramen japonés, el pollo jerk jamaiquino, los camarones tandoori de la India o las papas retorcidas coreanas. ¿Qué? Ay, ¿cuál quieres? No, ya me dio hambre, o sea, pero yo sí le entro unas pupusas y unos tacos. Uy. Este reconocido parque se convierte en un masivo comedor para degustar de platillos caseros y también pasarla estupendo con la familia, además de ayudar a revitalizar la economía local, es importante. Algo que me encanta de Nueva York es su diversidad y esta feria nocturna pues lo reconoce. Todas las personas que venden comida son inmigrantes genuinos que impulsan sus respectivos negocios cada sábado entre las 5 de la tarde y medianoche. Hay que ir, según estos organizadores, el mercado nocturno de Queens tiene un promedio de 10,000 visitantes cada fin de semana. Y desde su debut en el 2015, Queens Night Market ha atraído cerca de 2 millones de visitantes de más de 90 países y ha ayudado a lanzar más de 300 negocios nuevos en la ciudad de Nueva York. Este mercado también, Rebeca, pretende ser accesible a un precio máximo de $6 de todos los alimentos.